Cocineros. No, los meseros me los voy a amarrar. Ah, también. Me dicen que hay cocineros y meseros muy guapos. Y son oaxaqueños. Oye, imagínate, de Oaxaca. Ah, pues sí. ¿Qué no me van son a dar? Son oaxaqueños de Oaxaca, fíjate. Porque si fueran de San Luis Potosí, serían de San Luis Potosí. Serían potosinos. Eso es todo. Mi querido Juan Oscar, permítame entregarte ese reconocimiento que dice a la letra: el Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular AC otorga el presente reconocimiento al imitador de Juan Gabriel, Juan Oscar, por su presencia en la presencia de Oaxaca en México, en Galería Plaza de las Estrellas, 7 de octubre del 2019. Firma José Enrique Estefan Chiriac, gerente general de la presencia de Oaxaca en México. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Aplausos para ellos por esta gran invitación y por este gran reconocimiento. Pero mira qué bonito que venimos a tener un tantito de alegría. Sí, sobre todo. Eso es lo bonito. Fíjate que sí, es maravilloso poder disfrutar y compartir todo lo que los oaxaqueños nos traen a nosotros, porque muchos no tenemos la posibilidad por el trabajo, por otras causas, no podemos ir al estado, pero sí es padre que Oaxaca venga y nos traiga un poquito de su cultura, de su arte, de su gastronomía y sobre todo su gente tan maravillosa. De verdad, muchas gracias a todos los oaxaqueños y gracias a nombre de todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. No, al contrario, Marito, sabes que es un gran honor poder estar aquí con este maravilloso público que se ha portado bien padre. Y aparte también te digo que esta feria se presenta 2 veces al año. Así es, 2 veces al año. Así es que nos tuvimos la oportunidad de estar en febrero y ahorita, pues mira, nos toca el ingeniero, la vez pasada nos tocó lluvia y ahora nos tocó aire, ¿verdad? No llovió mucho, tampoco hizo mucho aire, ¿verdad? Pero eso es lo bonito, Que la gente se venga a pasar un rato agradable, a conocer la cultura, que es lo más padre. Y las artesanías, porque bueno, los niños chiquitos no conocen y no saben muchas cosas. Si uno de grande no conoce, menos los niños, ¿verdad? Imagínense. Así uno es. Que está grandote que puede ir para allá, pero qué bonito que mira, uno no puede ir para allá, pero ellos nos traen la gastronomía y lo hermoso y lo bello que es Oaxaca. Un fuerte aplauso para ellos, muchachos. Fuerte el aplauso. Y gracias, Mayito. No, gracias a ti, mi hermano. Te agradezco por esta gran invitación y, como siempre, estar contigo en estos grandes escenarios. Así es, y sobre todo... Ya me iba a tragar la saliva. Sobre todo, síganlo en sus redes sociales. De verdad que él puede ir a sus eventos, él se presenta en diferentes escenarios, pero también va a sus eventos privados. Como yo les decía al principio, es un artista bien buena onda, hecho y derecho, porque él, de verdad, que si no fuera porque tuviéramos que comer, manito, ¿verdad que pero sí? De verdad, este hombre se entrega en un escenario al 100%. Muchas gracias y muchas felicidades. Qué honor, así es, así es. Qué honor presentarte. Sí, porque también muchas tenemos gracias. Show para adultos, pero bueno, aquí no es apropiado. Y dice que él, ¿soy qué? ¿Derecho y qué? Eres bien derecho. Eres bien. Pues o sea, luego se me va. Artista de bueno, sigue. No, nos traiciona. Sigue nos compitiendo traiciona. Con el mezcal. No, ya no está. Te digo que es para hombres. Por eso compites tú con el mezcal. Pero es más fácil que se lo tomen él que a mí. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, Marito. Gracias. Gracias a gracias. Todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Soy su amigo Juan Oscar. La mejor caracterización de Juan Gabriel. Sí. Y me pueden ver, bueno, más bien buscar en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Juan Oscar Imitador. Y también en mi canal de YouTube. ¡Pásensela bonito! Besos y abrazos para todos. Y a ver si agarro, hombre. A ver si agarro. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Juan Oscar. Y queridos amigos, pues nosotros los vamos a seguir invitando para que sigan con nosotros durante toda la semana.